Entonces, ahí hay un apartadito de preguntas y respuestas. El tema es estructura y composición celular. Solo lo estoy cambiando para los equipos que ustedes ya lo tienen ahí, oiga. Lo único que no lo estamos presentando para los chicos. El indicador del logro de este día, hijos, dice experimentación, representación y descripción de las partes. Wilmer, ¿quién es Wilmer? ¿Por qué no le ha puesto el avatar? Tiene que ponerle el avatar y la sección. Oiga. Ah, entonces dice experimentación, representación y descripción de las partes y funciones de las células. Teníamos dos tipos de células, una célula procariota y una célula eucariota. Tiene un flagelo. Miran desde ahí, chicos. Miran desde ahí. ¿Verdad? Tenemos nosotros que tiene el ADN, acá, tiene ADN, tiene su flagelo, y está su ADN, lo tiene acá, lo tiene, ¿verdad? Entonces, ambas células, tanto la célula procariota y la célula eucariota, tiene tres partes fundamentales que tienen. El citoplasma tiene, ambas tienen citoplasma, y esa también tiene citoplasma, ¿no? Tiene ADN como material genético, ¿sí? Esta también tiene su propio ADN. Y algo que no puede faltar. La membrana celular. Esta también tiene membrana celular. Pero le pueden llamar membrana celular o le pueden llamar membrana citoplasmática. Muy bien. Ahora, en la que sabemos que termina celular procariota, se llama PRO porque es antes de la Entonces, y debajo de esta tiene unos puntitos que se le llaman, cuéntenme ustedes, acuérdenme, ¿cómo se llaman esos puntitos que tiene? Son unos organismos que se encargan de la proteína. Este también tiene, ¿verdad?, lo que nosotros le conocemos como ribosomas. Oigan. Ahora, esta, además de tener su propio ADN. Excelente, excelente, chamo. Vaya, chicos, gracias. Además de tener su propio ADN, también tiene un sistema de reproducción. No. Yo les decía, tiene todos sus organelos. Vale. En los organelos que tiene, pegadito al núcleo, tiene un organelo que se reconoce solo por hacer una parte de la célula. Se conoce como, chicos, retículo endoplasmático rugoso. Pegadito aquí por la membrana celular, tiene el aparato de Golgi. Tiene varias mitocondrias, ¿ya?
Tiene varias mitocondrias, tiene lisosomas, que son así como canalitos. Entonces, esta tiene organelos. Y todos sus organelos también están delimitados por membrana. Esta es rudimentaria y son genéticos. Esta solo la tiene la bacteria. O nosotros lo conocemos como el reino mutuo. ¿Sí se acuerda? Solo para recordar, y esta lo tienen todos los reinos, que de verdad lo tienen los protistas, los hongos, de vegetal y animal. Oiga. Entonces, quiere decir que una célula del verdadero la tienen todos sus, tienen todos sus organelos. Vamos a ver si no funciona. Hola. Bien. Vamos a ir a capela. Bien. En la reflexión, chicos, hay una diferencia. ¿Cómo es que la reflexión? Estamos con una vida que está cerrada. ¿Qué nos dice por aquí? ¿Qué nos dice? De la naturaleza, no purificar toda la cadena de alimentos con los tubos, que son las manadas consumidores, que son todas aquellas que consumen la materia y los descomponedores que tenemos nosotros y que son los hongos y la bacteria. Bueno, entonces ahí dicen, procuren siempre que nuestros actos dejen una huella verde, ¿verdad? Dejen una huella verde, pero no solo una huella verde, sino que dejamos una huella muy importante para que nuestras futuras generaciones pues también tengan un ritmo de vivir agradable, ¿no, chicos? ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la otra diapositiva. Ahí estaba de malcriado. Tenemos ahí, dice la célula, ¿qué nos dice de la célula, chicos? Que la célula, para mí, la vamos a definir como la unidad y funcionar de todos los organismos vivos. Bueno, el número 53, 54, 55, se llegará a la 63, lo tenemos que ocupar. Cada vez que nos toque clases, tenemos que traerlo. Porque en eso están todos los organelos de la célula, están los tipos de célula y están todo lo que son el transporte celular. Oye, búsquenlo ahí. Entonces tenemos nosotros. ¿Qué dice en la definición que les he puesto acá, chicos? ¿Qué dice? Para los que están ahí virtual, vaya, léanlo por favor. Léanlo. Para los que están virtuales, leamos. Chicos que están en la clase virtual, ustedes les toca que leer la definición de célula. Yo, señor, si me escucha. Sí, vaya, excelente. Bien. La célula, sí, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Uh-huh. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Y el citoplasma.
No sé si ustedes vieron que yo dibujé, miren, este mi dibujo es espectacular, es en la pizarra. ¿Ya lo ven? ¿Lo ven? Ahí. Tal vez si sí puede bajar un poquito la cámara. Vale, díganme cómo la ve. ¿Aquí? ¿Chicos? Sí. Sí, ahí, señor. Sí, está bien, señor. Gracias. ¿Acerco más? ¿O no? ¿Se mira bien? ¿Ahí? Vale. Entonces, yo les decía, les dibujaba las dos células. Una célula, ¿verdad?, procariota y una célula eucariota. Y ahí le daba las tres partes importantes. Membrana celular, ¿qué es esta? Membrana celular o citoplasmática, pero también la célula procariota tiene membrana celular. Tiene citoplasma y tiene, ¿verdad?, lo que es el ADN. Tres cosas importantísimas. No podemos decir núcleo, sino que vamos a decir ADN. Oiga, ahí está un poquito errada la definición. Porque no todas las células tienen núcleo, sino que la procariota no tiene núcleo. Entonces vamos a hacer membrana celular, ADN y citoplasma. ¿Ya? Muy bien. Para comparar, tenemos nosotros acá, chicos y chicas, para lo que es una célula procariota que teníamos por acá, una célula, dos células eucariotas. Porque tanto la célula vegetal como la célula animal son células, ¿verdad? Son células eucariotas. Oiga, yo les decía de que todas las bacterias tienen esto. Tienen una célula, ¿verdad? Procariota, en la que tiene el ADN, es este, el flagelo, que le sirve para movilizarse, los pili, ¿verdad? Los pili, que son como las vellosidades que esta tiene. Tiene membrana celular, pero tiene pared celular. Esta solo la tiene el reino Monera. Reino Monera, actualmente clasificado como arqueobacterias eubacterias. Arqueo, archea, son bacterias, ¿verdad?, rudimentarias. Donde viven, viven en lugares inhóspitos, donde otro organismo no puede desarrollarse. Por eso se le conoce como bacterias extremófilas. Oye, y las otras, la que tenemos, esta es una célula vegetal. Aunque no dijera aquí célula vegetal, chicos, eucariota, nosotros la podríamos identificar por eso. Miren, esta gran vacuola que tiene, esta gran bolsa que esta tiene para almacenar sustancias de reserva, ¿verdad?, o sustancias de desecho metabólico, sustancias que la célula puede utilizar o puede desechar. Ahora, sabemos nosotros, entonces, esta gran macula me dice a mí que es una célula vegetal y además la pared celular de celulosa. Pero esta también tiene pared celular. Lo único que es de mureína o péptido glicano, si ustedes se recuerdan. Además de eso, fíjense bien, la célula animal no tiene, ¿verdad? Tenemos nosotros por acá. Esta no tiene esta estructura, miren chicos, esta estructura se le conoce como plastidio. Una estructura de reserva. Entonces, los plastidios solo lo tienen las células vegetales, pueden ser cromoplastos, si son pigmentos anaranjados, rojos o amarillos. Como el manguito que cuando se madura, ¿verdad?, se pone anaranjado. O la zanahoria que es anaranjada. Entonces, cromoplasto. Entonces, el almacenamiento es pigmento verde, pero la cromoplasto se llama cromoplasto. Y si es incolor, como la más papa, lo vamos a llamar cromoplasto. ¿Sí? Aunque sean para nosotros estos, ¿verdad?, que vamos a llamar nosotros plastidios. Entonces tenemos nosotros por ahí. Yo les decía que lo vamos a, ¿verdad?, a identificar como plastidios. Estos son
Vamos a ver, cloroplastos, pigmento verde, ¿ya? Pigmento verde, este, el verdad, cromoplastos, pigmentos anaranjados, rojos o amarillos, leucoplastos, son incoloros, ¿ya? Pero todos son estructuras de reserva. Todos son estructuras de reserva. Y solo lo tienen las células vegetales. Células no, gracias a Dios no. Pero la célula vegetal, de verdad, a ver, voy a tener que estar con la célula vegetal en uno. Eso se le llama sentido. Ha pegado el núcleo. Y participa en la división celular. ¿Ya? Solo lo tiene la célula vegetal. La célula animal. Perdón. Célula animal. Y a la vez de esto, vemos nosotros que la estructura de composición celular. ¿Vale? La célula. Vamos a estar hablando nosotros de una célula eucariota. Oiga, la célula eucariota tiene, yo les decía, una membrana plasmática que es esta, que es la que, ¿verdad?, delimita y cubre los organelos que tenemos ahí. En la membrana plasmática o membrana celular, se corta una porcioncita y se ve al microscopio y hay dos estructuras que no pueden, ¿verdad?, ustedes pasarlas desapercibidas. Que la membrana plasmática tiene esta capa, que es una capa de lípidos, y esta otra. Tiene dos capas de fosfolípidos, ¿ya? Y esta, ¿verdad?, dos capas de fosfolípidos y una capa de proteína. Fíjense que la membrana celular le sirve, ¿verdad?, para transporte celular. Deja entrar y salir sustancias de la célula. Entra y, ¿verdad? Entonces se le dice que la membrana celular, esta porcioncita que tenemos ahí, está formada de fosfolípidos y proteínas. Tiene carbohidratos. Así. De modo que ustedes sepan. Chicos que están virtuales, ¿qué sustancias tienen carbohidratos? Ejemplo, digamos. Ustedes que están virtuales ahí. Ejemplo de carbohidratos. Ajá. ¿Cómo? El arroz. Cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando de glúcidos, azúcares, harina. Son carbohidratos. Son fuentes de energía a corto plazo. Nosotros no comemos un dulcito y andamos ahí ya que, aunque anduviéramos con hambre, de repente no comemos un dulcito y decimos que hemos comido un gran montón. ¡Qué rapidito! No. Entonces, fuentes de energía a corto plazo. Pero los lípidos son la grasa, los aceites, los son reservas de energía también, pero son reservas de energía a largo plazo, son los ahorritos que hacemos, chicos. Los ahorritos que hacemos por ahí, oiga, ya para el tiempo de hambre. No, mentira, mentira, para el tiempo de hambre. Tenemos nosotros que sí no nos vamos a repetir. Bueno, los lípidos, que son estas, y una capa de proteína, que son estas, proteína, proteína de 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 proteína. Porque ella está tan ordenadita como que fue un panorama.
¿verdad? Semipermeable, selectiva, selecciona las sustancias que entran y salen de la célula. Regula el flujo de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Permite la interacción entre las otras células. Se identifica. Entonces se identifica, tú eres del tejido epitelial. Realicemos una función específica. Se identifican con las de cada tejido, ¿verdad? Ellas ven quiénes son. Del tejido muscular, muy cerquita pueden estar, chicos. Pero cuando hablamos del tejido muscular, sus células son así, como alargaditas, ¿ya? Son alargadas. Pero si hablamos del tejido epitelial, sus células son así, miren, como aplanadas. ¿Eh? Aplanadas como que fueran, como que fueran losetitas. Dependiendo de la función que está desempeñando, si es una célula del tejido nervioso, si ustedes se recuerdan, están las dendritas y el famoso axón, ¿ya? Tenemos nosotros acá el axón. Entonces, ese tejido nervioso, células del tejido nervioso, epitelial y muscular, son células. Pero dependiendo de la forma que estas tienen, si identifican muy cerquita pueden estar epitelial, muscular. Cerquita pueden estar. Pero como desempeñan funciones especiales, cada célula tiene su forma dependiendo de la función que estas desempeñan. ¿Ya? Entonces, por eso les decía de que mantiene la concentración de sales. Sales minerales en nuestro cuerpo para, ¿verdad?, no deshidratarnos. Entonces, es una función, se delimita los organelos, ¿ya? Separa el medio externo con el medio interno de cada una de las células. Entonces, es importante. Citoplasma o la sustancia semifluida, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando acá, citoplasma. ¿Qué dice del citoplasma? Citos virtuales. Díganme ustedes, ¿qué dice el citoplasma? Aquí vamos a participar todos. Sí, oigan. Vaya. Chicos que están virtuales, ¿qué dice el citoplasma? Yo, señor. Vaya. El citoplasma, líquido en el cual se encuentra una variedad de sustancias y estructuras organizadas llamadas organelos, los cuales son las mitocondrias, los plastidios. Plastidios, que solo lo tienen, ¿qué célula? ¿Qué célula? Retículo o cuerpo de Golgi. Plastidios, ¿qué célula la tienen? Yo les dije, ¿qué célula tiene plastidios? Ajá, ¿qué célula tiene plastidios? Acabo de explicarlo. La célula vegetal, los plastidios se clasifican en tres letras. Ajá, sigamos. Ajá. ¿Qué más tenemos por ahí? Retículo endoplasmático. ¿Qué es esto? El retículo endoplasmático lo vamos a identificar porque... porque está la diferencia entre el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. ¿Dónde está el retículo endoplasmático? Que me va a hacer que lo identifique, aunque sea una célula que esté en colores o esté blanquinegro. ¿Cómo me va a hacer que yo lo identifique? Porque el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi son muy parecidos, son como cavernas. Lo voy a tener pegadito al núcleo. Y con estos puntitos que se llaman
¡Ay, Dios mío! Ribosomas. Y el complejo de Golgi está más lejos del retículo endoplasmático, más pegadito a la membrana celular. Pero siempre están como pegados. Oiga, entonces el retículo endoplasmático pegado al núcleo y el complejo de Golgi más pegado a la membrana celular. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿verdad? Además de todo eso, yo les decía de que la célula, estos son centrífugos. Miren, inmediatamente me dicen que es una célula. Ajá. Una célula. Oh, yo les dije que estos solo lo tienen. Son células eucariotas, pero solo lo tienen. ¿Quiénes lo tienen? La célula animal tiene, ¿verdad? Centríolos que participan en la división celular. Dios mío, si os voy a mandar a leer, niños, a todos, tanto los que están virtuales como los que están presenciales. Vamos a tener que ir a leer el libro. Guarden. Ya. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad? Que es el núcleo. Todas estas que son pelitos, es el ADN, son cromosomas, que están, ¿verdad? Nucleolo, mitocondria, ¿ya? Entonces, es muy fácil, fácil de ver. Seguimos. El núcleo es como el cerebro de la célula. Tiene una función bien especial. En el núcleo es el ADN. Pero el núcleo es el que administra y regula todo lo que son las actividades celulares. Es como que dijéramos nosotros, ¿verdad? El cerebro de la célula. Pero no es cierto que tiene cerebro, porque no va a ser de que sea, yo te digo eso. No, no me va a decir eso, por favor. Entonces tenemos nosotros que el núcleo, cuidado con confundirse de que esta es una célula. Si yo les presento un esquema que logren identificar que es el núcleo, una célula va a tener todos sus organelos. Y el núcleo son los ribosomas, los puntitos, o nucleares, el ADN y el núcleo. O todo no tiene los organelos. Ahora, ¿verdad? La que se les está presentando. Y ahí les dice, una célula vegetal, una célula animal, el núcleo celular y el núcleo celular. Entonces, vamos a identificarlo nosotros porque la célula en sí tiene organelos. Tiene organelos, ¿verdad? Muchos organelos. Este, tenemos nosotros que yo les decía, chicos, ¿verdad? Este retículo endoplasmático, lo que es el complejo de Golgi o aparato de Golgi, las mitocondrias, ¿ya? Tenemos nosotros por ahí, esta, ¿verdad? Son los centríolos, que solo lo tiene la célula animal. Esta es una célula típica animal, no es una célula vegetal. Además de esto, el núcleo de la célula o célula tiene ADN. Pero fíjense que es un dato curioso. No solo el núcleo de la célula tiene ADN, sino que también la mitocondria tiene su propio ADN. Y por eso se le considera como célula rudimentaria que está dentro de otra célula. ¿Ya? Y en todo caso, de todas las células vegetales tienen su propio ADN. En la mitocondria se realiza la respiración celular y en el cloroplasto se lleva a cabo la fotosíntesis. Dos funciones bien importantes para los organismos. Oigan, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que, a ver si las personas no tienen,
Morfosa también tiene su propio ADN. ¿Verdad? Un material genético importante. Pero tenemos otros organelos, estos, ¿verdad? Organelos que están dentro del citoplasma. Dentro de ellos tenemos la mitocondria. La mitocondria es importantísima en la célula, comparten en la célula como una fuente de energía. Mire, ¿dónde tenemos la energía? En nuestro cuerpo. No me voy a decir que no tienen energía. Claro que tienen energía, mucha energía. ¿Dónde tenemos energía? ¿Dónde gastamos energía? Hacemos ejercicio. Ajá, cuando hacemos el proceso de respiración, respiración celular. Los músculos tienen mucha mitocondria. El hígado está al lado. De hecho, tienen muchas mitocondrias, porque el hígado se considera como, ¿verdad?, un laboratorio biológico de nosotros. Tiene muchas mitocondrias, muchas de la energía. Las mitocondrias son como una energía, enciende todas las luces, enciende todas las luces y un montón de lo que se ve. Pues la mitocondria es, chicos, esta tiene mucho. Muchas, ¿verdad? Las moléculas energéticas las tiene la mitocondria. Y en la mitocondria es donde se lleva a cabo lo que su compañera decía, la respiración celular. Es nosotros, ¿verdad? Ese intercambio gaseoso que nosotros hacemos, pues se lleva a cabo, ¿verdad? Gracias a que somos organismos aeróbicos. ¿Qué significa? ¿Qué significa, chicos, que están ahí? Que están en casita. ¿Qué significa organismos aeróbicos? Ajá. Hola. Miren que aquí ya me contestaron, todos me contestaron ya. ¿Qué significa que yo les diga, chicos, somos organismos aeróbicos? ¿Ah? Tal vez que necesitamos del aire para vivir. Ajá, que necesitamos del aire, pero ¿qué más? ¿Hay algo por ahí? Que necesitamos de oxígeno aeróbico, anaeróbicos. Que son obligados a vivir en ausencia de oxígeno como las bacterias. Las bacterias son organismos anaeróbicos. Viven en ausencia de oxígeno. Oiga. Entonces, tenemos nosotros por acá. Es esta ropa característica de cómo nos vamos a confundir. Ahí, no sé, la y esa gran vacuola que tiene por ahí.
Muy bien. Otro es el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático tenemos dos. Uno que se llama, adelante, retículo endoplasmático rugoso y otro que se llama retículo endoplasmático chico. El retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene, chicos, tiene pegaditos los ribosomas, oye, tiene adosaditos los ribosomas. Y el retículo endoplasmático liso, no. Pero también la función que tiene uno y el otro es diferente. Por eso, este se encarga de la síntesis de proteínas, el rugoso. Y el liso se encarga de la síntesis de proteínas. Hoy, las que no. Pegadito al músculo. La próxima vez van a tener que estar en el equipo, están todos los organelos de la familia. Para tener que viva en la escuela, a partir de ahí, es una libra, 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 es una. ¿Cómo olvidarse de todas estas cosas que son sumamente fáciles de poder identificar o poder, ¿verdad? En su libro está todo lo que son las estructuras, están súper bonitas. Si no lo tienen, yo les decía a los otros grupos que lo voy a, no debería fotocopiar, lo voy a hacer para que ellos no tengan solo las dos, tres minutos que vamos viendo. A la plataforma del colegio. Vale. Seguimos. En esta, ¿verdad? Tenemos, solo para que lo vean desde otro ángulo más amplio, el núcleo, tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está bien cerca del complejo de Golgi, porque en esta se preparan unas vesículas, como que son bolitas, ¿verdad? Unas vesículas que se llaman lisosomas. Y estos lisosomas pasan al complejo de Golgi o al aparato de Golgi para que las empaquete y las volvamos a utilizar, porque podría ser que algunas se utilicen, y otras que son desechos metabólicos que son para sacar lo que es la célula. Por eso, al lisosoma se le conoce, yo les digo que es como la panzuma de la célula. Porque es el que hay que hacer el proceso de digestión celular. Imagínense que es muy importante. Si usted quiere tomar el lisosoma, ¿verdad? En todo el citoplasma y sale a través de la membrana, a eso se le llama exocitosis, sacar la sustancia de la membrana. Pero si viene de nuevo una nueva, acá en la citoplasma, se llama exocitosis, que es transporte celular, es el otro tema. Pero eso que vamos a ver. Por ahí dice que la transición, la transporta la proteína de la sintetiza y la mandan al complejo de Golgi.
El complejo de Golgi hace todo lo que es la preparación química, el empaquetamiento, el tratamiento, formación de proteínas, algunas proteínas que se utilizan. Y por el otro lado, se secreta la misma de los ciclos, para encontrar los lisosomas, para sacar como sustancia Hay sustancias, chicos, que nosotros le llamamos secreciones. Y hay otras que le llamamos secreciones. Si yo saco, ponele sudor y saco saliva, ¿cuál se secreta y cuál se excreta? Hay sustancias que son, que son excreción. ¿Cuál es la diferencia? Excretar y secretar. Que las secreciones, aunque nosotros las sacamos siempre, y las excreciones, no, las sacamos por completo. Las que ya no las utilizamos. Un ejemplo de ello es el sudor. Pero la saliva, ¿verdad? Sirve para hacer el proceso de digestión. Secretamos enzimas, secretamos hormonas, secretamos pero son sustancias que las utilizamos todavía. Y la otra es que la desechamos, dice su compañera, porque ya no la necesitamos. Es sustancia de desechos metabólicos. Por eso es que la célula y nosotros somos sistemas abiertos, porque intercambiamos materia y energía con el medio. No podemos tener, chicos, si nosotros entra dióxido de carbono o oxígeno, ¿qué entra? En el proceso de respiración, ¿qué entra? Oxígeno y sacamos dióxido de carbono, ¿verdad? Excretamos, porque ya no lo estamos utilizando, no lo utilizamos. Muy bien, seguimos nosotros por acá. El aparato, ¿verdad? El cuerpo de Golgi, recordémonos nosotros que yo les decía que es como continuación del retículo endoplasmático, porque en el retículo endoplasmático se hacen los lisosomas. Fíjense que un lisosoma tiene la capacidad incluso de degradar organelos en la célula o degradar ciertas partes de nuestro cuerpo. Un ejemplo, el renacuajo tiene la colita, pero viene el lisosoma y secreta enzimas, enzimas que lo que hacen es absorber la colita del renacuajo. Tienen esa capacidad, ¿verdad? Como yo les decía, o yo le llamo que se encarga de la digestión. ¿Por qué? O digiere sustancias que ya no se van a utilizar o secreta, ¿verdad?, sustancias para poderlas degradar. ¿Ya? Entonces el lisosoma, por eso les decía, es altamente importante porque tenemos nosotros el caso en el que, fíjense bien, tenemos el caso nosotros por acá, yo les decía de qué, ¿verdad? Estos son lisosomas, miren, vesículas de transporte, ¿verdad? Que la célula ya está sacando lo que no la va a utilizar. Bien, seguimos por ahí. ¿Qué dice la definición? Vamos a ver ustedes. ¿Qué dice la definición? ¿Y empaca? Fíjese que va, empaca, pero la transforma, ¿verdad? Empaca la proteína y la transforma para sacarla de la célula o volverlas a utilizar, porque podría ser que algunas sustancias todavía son importantes para la, o para absorber la colita de renacuajo, como les decía. Y organelos que ya no tenemos, chicos, nosotros tenemos una célula sanguínea. ¿Hay que tener una célula? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los glóbulos rojos, que se tienen que estar cargando cada 120 días. Entonces, ¿verdad? Todo esto en nuestro organismo se hace de forma natural. La médula ósea roja lo hace en forma natural. Pero imagínense que nosotros no tuviéramos todo este proceso, ¿verdad? Sería difícil la vida. Pues tendríamos que vivir todo el tiempo con la diálisis por ahí.
para que no estén purificando la sangre, no la estén limpiando, y todos los desechos metabólicos que nosotros generamos, estarían dando. Chicos que están virtual, ¿están escuchándome? Hola, hola, se me durmieron. Aquí también, oiga. ¿Chicos? Sí, señor, se escucha, pero no sí. Se vaya a alejar porque se escucha como eco cuando se aleja así. Muy distorsionado. Sí. Es que ando una mascarilla mera fea. Ahorita, lo último, ribosomas, partículas que en la mayoría de casos lo que se encuentran pegaditos y se encargan de la síntesis de proteína. Oiga. Síntesis de proteína. Está en el retículo endoplasmático rugoso, puesto en el citoplasma para hacer el transferido de por ahí. Entonces, nosotros lo vemos dentro de la célula, la mayoría están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, pero también pueden encontrarse por ahí. Y estamos, para finalizar, que ya estamos contra el tiempo, chicos. Estamos por finalizar. En su libro sí lo tienen todo esto y además se lo voy a subir para que ustedes lo tengan por ahí y puedan verlo más detallado y verlo cuantas veces ustedes quieran y todo lo que requiera por ahí. Para que terminemos, los lisosomas, que ya lo dijimos, se encargan de la digestión celular y, ¿verdad?, ellos descomponen moléculas complejas en otras más pequeñas, más simples, se vuelven a utilizar. Y estos son encargados de la digestión intracelular y están junto con el complejo de Golgi. Para que veamos semejanza y diferencia entre la célula vegetal y la célula son eucarióticas, pero la célula vegetal tiene una gran vacuola que lo que hace es desplazar el núcleo para la periferia, para un ladito, y en la célula animal está centrado. Oye, además de esto, tiene plastidios, ¿verdad? Tiene lo que es el complejo de Golgi, aparato, lo que es retículo endoplasmático, mitocondria y otras más. Esta tiene los ojos, ¿verdad? Sentidos y la columna de la Así que, preguntas que tengan por ahí, chicos y chicas.